Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos una nueva semana junto a ustedes. Entramos ya en la segunda parte de febrero e iniciamos esta semana de feriados, ¿no? Por este fin de largo de carnavales. Y estamos aquí desde Tres Arroyos. Hoy tenemos un montón de historias emprendedoras para compartir junto a ustedes. Y comenzamos el programa de celebración, porque vinimos a visitar a un comercio amigo de Charlas de Café que estuvo celebrando hace muy poquitos días 25 años de trayectoria. Estoy hablando de Óptica Lens y estamos aquí junto a su hacedor, Sergio Bianco. Así que, bueno, en principio, felicidades, Sergio, por estos 25 años que lo celebraste con un poquito de descanso. Hola Carla, sí, no estábamos acá en los 25 años exactamente. Bien, bueno, de Muchas hecho no gracias. se puede festejar, ¿no? Como tal vez se lo hubiesen imaginado. Así que era un día para reflexionar un poquito sobre lo logrado en estos años, me parece. Sí, realmente, o sea, es un año complicado para todo lo que sea festejos, reuniones, encuentros, etcétera, etcétera. Sí, hubiese sido para festejarlo en forma distinta, pero bueno, se fue haciendo un revalúo, un rebalance de todo lo ocurrido en el transcurso de todos estos, o sea, muchos largos Muchos 25 años, años. sí. Sí, porque para un comercio no sé si es mucho o es poco, pero para lo personal es Es un mucho, montón. es Yo creo mucho. que yo siempre digo que es un año es un montón en este país para un comercio, ¿no? Con la inestabilidad que tenemos. Pero además, esta historia arranca mucho antes de estos 25 años, porque arranca cuando vos decidís formarte, ¿no? Sí, Como. realmente yo comencé mis estudios, bueno, hice mis estudios en Córdoba, en Villa María. Egresé en el año 91 de óptico, empecé a trabajar en el mismo 91. En ¿Empezaste Córdoba, allá? empecé en Córdoba Capital, en una firma muy reconocida en ese momento. Hoy ya no es lo que era, pero es Luferrando, era una firma muy conocida en ese momento. Por suerte, porque bueno, te capacitas muy rápido en muchas cosas que quizá en otro lado no lo verías nunca. Después tuve la suerte de poder estar en Santiago del Estero también siendo una regencia en una óptica. Bueno, que ahí fue donde nos conocimos con mi esposa y Bien. bueno, Formaste hasta la el día familia y te la trajiste. y sí, Bien. me la traje. ¿Cómo fue esa decisión de volver? Mira, la decisión de volver estuvo siempre. Bien. En realidad, a ver, esta es una carrera. Yo, de no haber vuelto acá a Tres Arroyos, no hubiese estado en el país, o sea, hubiese estado fuera del país directamente. Pero es una carrera que no te permite ejercerla en muchos lugares del mundo porque son carreras técnicas. Entonces, bueno, tenés que dar muchas equivalencias, prácticamente no te sirve como carrera. Entonces, directamente, bueno, era volver a Tres Arroyos y iniciarme en el lugar donde había nacido. Por una cuestión de trayectoria, de apoyo, de aval, Y está cerca de la familia, me imagino Exacto, también, está ¿no? cerca de la familia. Mi Claro. esposa, que no tenía mucho problema en ese momento en Bien. irse, o sea, lo Te primero que. sigo. Importante eso, porque es una decisión, ¿no? A la hora de trasladar y de decir, bueno, ella se vino lejos de toda su gente y demás, y tuvo que iniciar de cero. Exactamente, sí, ella era de poco núcleo familiar, o sea, tenía muy pocos familiares, es más, le queda únicamente un hermano en Santiago, en Frías, con lo cual, bueno, la cantidad de familiares, el vínculo que tenía era relativamente limitado. Sí, más allá de las amistades y todo lo demás, pero bueno, no dudó en que nos viniéramos en el momento que fue necesario, que estuvo la oportunidad. Y desde que te volviste hasta que inició Optical Lens, ¿cuánto tiempo pasó? Nada, porque Nada, yo me. llegaste y abriste el local. Mira, para que tengas una idea, después de habernos casado con mi señora, vinimos unas vacaciones de invierno. Vimos un local que se alquilaba en el centro, que era este. Bueno, hablamos con quien en ese momento era la dueña, que después falleció al poco tiempo. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, ya se empezó a pagar el alquiler y eso fue en septiembre y en febrero abrimos. Muy bien. No, no, yo estaba trabajando todavía allá, así que tuve que renunciar para venir a abrir acá. Bueno, fue como muy rápido todo. Digamos que tuviste que también muchas cosas, me imagino, aprender sobre la marcha, porque una cosa es trabajar para una firma y otra cosa es ser tu propio jefe, ¿no? En este rubro. Muchas cosas tenés que aprender, muchas cosas ya Bien. venía abriendo caminos, o sea, había hecho cursos de administración, había empezado a contactar proveedores, había ido comprando no mercadería, sino instrumental, juntando algo de dinero en ese momento, que no era fácil, pero Claro. estaba. Bueno, o sea, como que te venís, cuando tenés la intención de iniciarte, venís capacitándote antes, nadie se larga así
a la deriva. No fue fácil, porque bueno, una cosa es la teoría, la otra es la práctica, pero bueno, la base en sí estaba. Bien. O sea, desde el momento que empecé a trabajar en óptica, en ningún momento pensé en seguir de empleado durante toda mi vida. O sea, Bien, fue ya tenías empezar, decidido. iniciar y hacer lo mío. Pero bueno, Esa eso. determinación es importante porque hace la diferencia. Como vos decís, hace que también te hayas preparado para, bueno, ser no solamente ópticos, sino empresarios, ¿no? Porque también tenés que, así como atendés a la gente y le vendes un lente, gestionar los impuestos y todas las el resto de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de mantener un negocio. Sí, más que nada en este país donde te cambian las reglas de juego cada 5 minutos, entonces bueno, es como que no, o sea, tenés que ser medio jugador de fútbol, Sí, ¿viste? de toda la cancha. No, no, De no, toda la cancha. realmente hoy, casualmente hoy de la mañana hablábamos con Urbieta, con mi contador, casualmente sobre esto, que llega un momento que, bueno, termina saturándote la inestabilidad Claro, hacia dónde sí. salís, porque comercializar y hacer bien una actividad y una profesión no es difícil. No, El no. problema es cuando La eso pasa a ser estructura. secundario. No, cuando eso pasa a ser secundario. Claro. Vos hoy lo primario es tratar de mantenerte vivo. Claro. Y después tratar de atender todo lo mejor Sí, y posible. esto sucede en todos los rubros aquí. Esto sucede en todos los rubros. Y bueno, te toca un periodo de estos así de pandemia. Y bueno, tenés el otro tema también hoy, el temor de la gente. No es que no haya necesidades. O sea, la necesidad del oftalmólogo, del anteojo, sigue estando. El problema es que la gente es como que lo está dejando de lado. Y nosotros lo notamos. Lo notás acá porque decís, uy, hace 3 años que no voy al oftalmólogo porque, Claro. claro, los controles son anuales o cada 2 años. Entonces es como que se está relegando todo. Nos produce todo eso una recesión, pero más allá de la recesión yo pienso en el problema que Sí. se está generando en la misma persona. Sí, Vos tenés un totalmente. problema de presión ocular y no te lo controlaste a tiempo, cuando terminaste es un glaucoma y te podés terminar en una ceguera y ni te enteraste porque no produce síntomas. O sea, ahí está habiendo un problema de controles muy complicado. Y me parece que lo más preocupante es que las personas que están postergando sobre todo estos controles son las que más riesgo tienen, que son, por un lado, las personas mayores, ¿no? Y por otro lado, los pequeños que dependen tal vez de que los padres los traigan a los controles, que estuvieron sumamente expuestos a las pantallas este año. A todos nos pasó, ¿no? Porque todo se volvió virtual. Pero digo, creo que los chicos con el tema de las clases, más que el aburrimiento, se mató con pantallas de todo tipo, estuvieron sumamente expuestos. ¿Crees que las consecuencias de esto se van a ver en el corto plazo? Mira, vos sabés que esto, hay estudios hechos, a ver, lo que genera la pantalla es una exposición a la luz violeta, ultravioleta. Esto no te produce un efecto rápido más allá del cansancio. El problema es que se están haciendo estudios porque hay problemas a largo plazo, como son las maculopatías. Las maculopatías lamentablemente están en las personas adultas, en los mayores. ¿Qué es una Una vacuna? maculopatía, bueno, ya nos estamos metiendo en un tema de salud. Una maculopatía es un problema donde se te empieza a degenerar lo que es la mácula, que es el punto central de la retina, donde hace foco la imagen. Cuando vos tenés una maculopatía, yo te miro la cara a vos, te miro a los ojos, no te veo los ojos, te veo únicamente lo que está El por fuera, contorno, ¿me entendés? bien. O sea, donde vos mirás, no enfocás. Es el telón del cine, la pantalla de cine rota en el medio. Bien. Así es, eso es Bien. como darte la explicación más gráfica. Bien. Y esto se puede generar en el largo plazo por un uso excesivo de pantallas sin protección. Sí, por una exposición elevada a lo que es la radiación ultravioleta, que la pantalla lamentablemente es un exceso de radiación ultravioleta que tiene. Yo quiero contar una cuestión personal, que es que yo me hice hace 2 o 3 años unos lentes acá por recomendación de Sergio, que tiene, yo no necesito, no tengo problemas de visión, pero me dijo, deberías hacerte una protección contra luz, se Sí, dice. también. Que durante 2 años prácticamente tuve en el cajón porque me olvidaba de usar. Y este año lo que agradecí tener esos lentes, porque en el momento en el que no los usaba realmente se me llegaba la noche con la vista sumamente irritada, cansada, dije, wow, o sea, lo que es el efecto de la exposición, ¿no? Sí, a ver, una cosa es una exposición durante 1 hora y otra cosa es una exposición durante una jornada Permanente. laboral o una jornada educativa. O Sí, sea, y a diario, día ¿no? a Como día, sucedió este exactamente. año. Sí, hay chicos que permanecen frente a un televisor o a un monitor o a una computadora y cuando dejan eso permanecen frente a un celular, no sé, pero 10 horas por día. Totalmente. Lamentablemente eso va a traer, sí o sí, va a tener consecuencias si no hay Estamos protección. de cara a un inminente inicio de clases. Esperamos que así sea y que pueda continuar regularmente durante todo el año. Es un buen momento, ¿no? Para traer a los chicos a hacer los controles.
Sí, realmente tienen que concurrir al oftalmólogo. Por suerte, todas las escuelas te lo solicitan y si estás cursando, se los van a volver a solicitar los certificados oftalmológicos. Pero es el momento de sí, de llevarlos, de ir al médico, de hacer los controles como corresponde. O sea, volver a la rutina habitual, que es lo más saludable que tenemos. Sergio, te tenemos que dejar porque ya los clientes están haciendo fila allí para ingresar. Estás solo, pero yo quiero para terminar esta nota, antes de invitar a la gente, por supuesto, a que hagan todos estos controles, no solamente los niños, sino todos, preguntarte cuáles son para vos las claves para haber podido sostener este comercio durante 25 años. Porque digo, también me parece que iniciaste en otro momento desde la ciudad. Hoy son muchas las ópticas que hay, me imagino que es un rubro en el que hay muchísima competencia. Y sin embargo, a mí me consta que ustedes tienen un vínculo muy, pero muy sólido con sus clientes, que son muchos de ellos amigos también. Mira, la realidad es lo que se ha hecho siempre acá, lo que nosotros primamos fue buena atención, buena calidad de mercadería, de productos, mantener bien la prescripción de las recetas de los médicos, respetar tal cual la receta médica, con lo cual vos haces un anteojo que sabés que está centrado, no. A ver, a veces en el hecho de decir, bueno, igual te tengo que vender algo porque si no te vas a ir, no venderles cualquier cosa a los clientes, porque a veces vos sabés que no va a andar y se le termina vendiendo por una cuestión comercial. O sea, no primar lo comercial con respecto a lo que es la atención. Necesitamos vivir de lo comercial, pero tampoco podés primarlo con respecto a todo el resto. Y bueno, la atención, lo más personal y lo más. ¿Cómo es? Te podría decir, lo más cercana Amigable. posible y amigable. No hay otro secreto, o sea, ahí no hay vuelta. Tenés una queja, solucionarla. O sea, que si es una queja, tomá la queja, no esperes a que sea un problema. No hay mucha más cosa que eso, que la buena atención y la buena predisposición de parte de todos. El compromiso que nace para mí sobre todas las cosas de la pasión por lo que se hace, ¿no? Sí, en realidad, si no te gusta lo que estás haciendo, no lo hagas. Manera. No lo hagas, lo vas a hacer mal, eso es un hecho. Muy bien. Sergio, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, recordarle a la gente que ustedes están trabajando normalmente y cumpliendo también todos los protocolos que son sumamente delicados en este rubro por el contacto que hay. ¿Cómo lo están manejando? Mirá, se nos hace muy complicado, pero lo vamos llevando. O sea, lamentablemente no podemos tener la atención con el confort y la comodidad que necesitamos darle a la gente. Permitimos ingresar únicamente de a una persona o a lo sumo un grupo familiar, cuando son dos personas de una misma familia, un grupo familiar, no más de eso. Sé que no es lo más lindo, ni lo más cómodo, ni lo más simpático, pero bueno, colocarse alcohol en gel cuando ingresan, utilizar sí o sí el barbijo, mantener nosotros la distancia que corresponda, vidriar los puntos de atención. Y bueno, y mantener después, que es lo más complicado, mantener aseptizada toda la mercadería que se prueba. Cada cliente se prueba 5 armazones, tenés que aseptizar los 5 armazones. Multiplicarlo por 20 personas y tenés 100 armazones al cabo del día para aseptizar. Pero bueno, es lo que hay que hacer, no hay otra. Con un poco de paciencia de parte de los clientes y un poco de esfuerzo de parte nuestra, irlo manteniendo. Es entre todos. Felicitaciones por estos 25 años y que sean muchos más. Muchísimas gracias, Carla. La verdad que muchas gracias y bueno, gracias a ustedes por haber estado siempre cerca nuestro. Bien. Y esperemos que sí, que sean muchos más. Bien. Y por supuesto invitamos a toda la audiencia a que concurran al oftalmólogo, no solamente al oftalmólogo, a los médicos, hagan los controles, lleven a los niños a hacer también los controles periódicos. Es sumamente importante porque si no, este momento de pandemia puede traer otras consecuencias que pueden ser mucho más graves que derivan de otras cuestiones médicas. Tengo que ir a una pequeña tanda publicitaria antes a vos, si todavía estás disfrutando un poquito el verano, si todavía estás aprovechando estos fines de semana en Claromeco, yo te quiero dar un consejito y es que te acerques a conocer SB Terrazas del Golf, este espacio privilegiado que tenemos en Claromeco, que tiene una oferta gastronómica increíble y que además cuenta con un espacio, bueno, sumamente paradisíaco, porque tiene box y terrazas individuales para que vayas con tus personas, con tu grupo de confianza, a disfrutar tranquilo de una rica comida. Seguimos con más charlas de café. Como decíamos al comienzo del programa, estamos ya entrando en la última parte
de febrero, estrenamos nueva quincena, pero la verdad es que este verano está dejando bastante que desear en cuanto a la temperatura, no se ha querido hacer notar, le tenemos fe todavía, pero vamos a darte algunos tips a vos para estar abrigado, que es fundamental, sobre todo si vas a estar en la costa y canchera. Así que vine a visitar un emprendimiento que me encanta, que inauguró hace muy poquito, que es Rúas, y estoy aquí con una de sus hacedoras, que es Celeste Alberti. Gracias por recibirnos. Tienen un montón de novedades en este espacio, así que yo me vengo a llevar algunas ideas. ¿Cómo estás, Cele? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y sí, nos estamos preparando para la temporada que se viene, que es una temporada intermedia. Y que ya se está haciendo notar. Y que se está haciendo notar, por supuesto. Bien. Así que entraron busitos livianos. Me encantan estos busitos, que son muy cancheros y que son también otros de los ítems que se han ido imponiendo en estos últimos meses / años, como las zapatillas, ¿no? Un look más deportivo, pero que se usa para lo cotidiano. Claro, es un look urbano, uh-huh. Y bueno, pero son muy muy cómodos y muy cancheros para todos. Muy bien. Y son fresquitos, además, son como para usar con algo abajo, pero también podemos poner algo más bien arriba porque son finitos. Sí, son muy livianitos, uh-huh. Se pueden combinar con camperitas, con alguna remerita básica abajo, con jean. Como siempre, depende con qué lo combinemos, el look que le damos más formal o más informal, ¿verdad? Exacto. Sí, yo me estuve probando algunos que seguramente estarán viendo en pantallas. ¿Hay camperitas también? Sí, hay camperitas también. ¿No las había visto? No las había visto todavía. Sí, me probé los buzos, nada. También con unos estampaditos muy lindos, muy delicados. Sí. Muy bien. Y tenemos, bueno, por supuesto, todavía el verano está vigente. Me gusta que este año los shorts vinieron un poquito más largos. Se usaron un poquito más largos. Sí, sí, los llamados mom en esta temporada. Sí, también en colores, color jean, colores blancos, claritos. Muy bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el abrigo y esta temporada de otoño que se está acercando y se está haciendo sentir, también empezaron a ingresar estas básicas con ese toque en las mangas que me encantan. Bueno, sí, compartimos. Son básicas medias poleras, con cuellos cotton B, con manga princesa. Con mangas princesas, con encajes y puntillas y broderí, sí, que es lo que nos encanta y creo que nos caracteriza en Rúas. Sí, es un estilo muy romántico. Yo no sé, vos sos más o menos de mi generación y debes haber tenido esos vestidos con cuellito broderí, que estas blusas un poco te hacen acordar a eso. A mí me pasa, sobre todo también esos cuellos botes que se empiezan a volver a usar, que a mí me los hacían en los vestidos. Claro, bueno, es cíclica la moda. Totalmente. Se vuelve a repetir, así que con el pasar del tiempo. Sí, totalmente, todo vuelve. Todo pero esto nos encanta. Sí. Esta moda que está llegando nos encanta. Sí. Es muy femenina, sí. Es muy femenina. Y en cuanto a abrigos, también ha ingresado muchas prendas, lo que tiene que ver con blazer, estas camperas también medio militares, que también se usaron mucho hace un tiempo y volvieron a ingresar. Sí, camperitas de gabardina con tachas, más bien larguitas, con corte, uh-huh, para ajustar a la cintura. Después, bueno, los blazers, que son clásicos, para darle cualquier uso, para darle todo el uso. Uh-huh. Es un infaltable para exactamente mí. Es una prenda que no puede faltar. Y bueno, también las camperas símil cuero, que también vienen con tachas, con recortes, uh-huh, camperitas de jean, por supuesto que son infaltables. Sí. Esas te acompañan todo el año. Sí, sí. Y bueno, también lo que va a ir entrando son las camperas de hilo, uh-huh, más larguitas, sí, todo lo que más tiene que ver con abrigos, sí, que a mí un poco me da nostalgia porque digo que rápido se nos pasó el verano. A mí personalmente este es el verano que más rápido se me ha pasado en mi vida. No sé cómo lo vivieron ustedes. Sí, últimamente, bueno, trabajando, por suerte. Pero viste que últimamente el verano es cada vez más corto, uh-huh, en esta región del país. Uh-huh. Yo creo que el anterior se nos hizo muy corto porque nos encerraron muy temprano. Sí. Y este porque el clima no se ha hecho notar, ¿no? Sí, está cambiando año a año, sí, es así, y bueno, vamos ayornándonos a, uh-huh, a lo que va pasando con el clima, a lo que va pasando en el mundo, uh-huh, con esta pandemia también, uh-huh, que nos ha trasladado también a las redes. Totalmente. Todo, hoy en día todo pasa por ahí, así que tratamos de darle todo expuesto a la gente. Ahí, sí, expuesto. Sí, al cliente. Está bueno también porque, uh-huh, nos consultan por, uh-huh, ahí y ya saben el talle, el precio, los colores, y por ahí vienen directamente a buscar la prenda. Uh-huh. Así que está bueno también, es un
Es algo bueno también que ha pasado, sí. Cuatro meses de este emprendimiento, me acuerdo los primeros días cuando recién abrieron que veníamos y estaban ahí tímidamente contándonos que se animaban a cumplir un sueño con tu hermana que está detrás de cámara, que no quiere, ella la vamos a tener en el programa. Contame cómo han vivido estos primeros cuatro meses, un desafío enorme en un momento realmente excepcional que han decidido animarse y creo que han tenido muy buena recepción del público. Bueno, sí, como te decía, en cuatro meses el balance es muy positivo, a pesar de esta situación que estamos viviendo en el mundo, que no exceda a nadie, y bueno, para nosotros fue una experiencia muy positiva. Bueno, te acordarás con lo poquito que empezamos, sí. Y gracias a Dios ahora tenemos mucha más opción para el cliente. Hablábamos detrás de cámara, porque yo las visito seguido a las chicas, de lo que significa para ustedes tener que haber comprado desde cero, siempre a distancia, no haber podido viajar todavía, que es una de las limitaciones fuertes para quienes trabajan en este rubro, no poder tener contacto con la prenda, verla en vivo, seleccionar mejor, así todo, le agarraron la mano rápido. Sí, bueno, lleva muchas horas de dedicación, de búsqueda, no es tan fácil como uno parece, pero bueno, la idea, tampoco nos animamos a viajar porque cuidamos a nuestra familia, así que bueno, vamos. Vamos eligiendo bien. Yo creo que sí, y han traído cosas realmente increíbles, muy muy lindas. Me gusta este color tostado que está por todos los percheros y que es uno de los colores que se viene para la nueva temporada. El tostado, el blanco, el natural, bueno, el negro que es infaltable también. Y bueno, los colores que no se dejan de usar, los rojos, los verdes, los mostazas, sí. Los verdes. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, el verde militar es uno de mis preferidos. También son colores muy sentadores y que a todas nos dejan bien paradas, ¿no? Más allá de la colorimetría de cada uno. Exactamente, de los gustos personales, que por ahí también pueden ser diferentes, pero en estos casos de estos colores siempre más o menos coincidimos. Sí, a mí me gustan mucho los básicos y acá puedes encontrar un montón. Eso es importante porque a veces es difícil encontrar buenos básicos, que son los que te acompañan a todas partes, ¿no? Sí, obviamente, esto no puede faltar en un local y en un guardarropa, por supuesto. Bueno, Cere, muchísimas gracias, así que invitamos a todas a que se acerquen a conocer ya la nueva temporada de otoño, que va sirviendo bastante para lo que queda el verano, me parece. Sí, vamos a tener que usar, vamos a tener que renovar el guardarropa. Sacar las camperas y la verdad me deprime un poco, pero es lo que hay que abrir. Sí, todavía falta un poco de veranito, así que... Confiemos que en marzo también vamos a tener días lindos. Sí, para aprovechar. Yo me llevé un montón de shorts de acá, todavía no los pude usar demasiado. Quiero hacer mi descargo públicamente. Bueno, vamos a estar pidiendo que venga un tiempo lindo. Yo le tengo mucha fe a marzo. Sí, siempre pasa eso. En marzo vienen días lindos. Perfecto. Muchísimas gracias, Cele. No, gracias a ustedes por venir siempre y tienen las puertas abiertas. Muy bien. Bueno, así desde Rúas, entonces dejándoles un adelanto de lo que se viene para la temporada de otoño 2021 y, por supuesto, todavía hay mucho verano vigente por acá, así que las invito a que se acerquen a disfrutar. Y si están aprovechando este fin de largo en Claro Meco o planean ir en los próximos días, yo les voy a dejar una recomendación. Si tienen ganas de comer una buena parrilla, tienen que ir a Asador Lo del Flaco, que tiene las mejores opciones para vos. Bueno, continuamos con charlas de café y ahora un momento por ahí menos feliz para tratar, pero es un tema que nos preocupa y que queríamos poner sobre la mesa en este programa. En lo que va del año van más de 40 femicidios, ¿sí? Van más muertes que días del año y eso es algo que nos entristece un montón. Lamentablemente con el caso de Úrsula que sucedió hace algunos días y cobró mucha relevancia mediática, este tema se volvió a poner sobre la mesa.
Es un caso que nos indignó por el contexto en el que se dio y nosotros decidimos acercarnos al equipo de Construyendo una vez más para poder hablar un poquito de esta temática. Así que tenemos aquí al grupo interdisciplinario, tengo a Vanessa Particarari, a la doctora Mirmi, a Rocío Liebana, también a Marcela Pascucci. Muchísimas gracias por hacerse un ratito a todas para hablar con nosotras y voy a arrancar un poquito con Rocío porque creo que una de las cuestiones que más indigna de este caso, que por supuesto no es el primero, ¿no? Como hablábamos antes de comenzar, cobró mucha relevancia, es que se intentó hacer la denuncia y no se tomó porque era fin de semana, ¿no, Rocío? Sí, bueno, es bastante complejo, creo que a todos nos generó bastante, yo decía, ¿no? Como muchas cosas, muchas sensaciones, uno que trabaja en esta problemática día a día y se encuentra con estas situaciones, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Que era lo que hablábamos un poquito nosotras antes de la nota. ¿De quién depende? Y estas fallas que por ahí seguimos viendo que hay, tenemos los recursos, están las herramientas, y estas cosas a veces se podían haber evitado, ¿no? No tenemos certeza de cómo era la situación real, pero sí sabemos lo que dicen los medios, y los medios, bueno, informan esto que decís vos, ¿no? La denuncia, los padres también, ¿no? Lo denunciaron ahí. Las amigas también lo dijeron, y bueno, sí, realmente parece que fue a hacer la denuncia, después de varias denuncias, y no tuvo la respuesta necesaria. Y pasa, digamos, uno a veces se encuentra con estas situaciones, pero creemos, o creo, que es fundamental la capacitación y la formación en la temática, ¿no? Creo que no es lo mismo quien por ahí llega a un trabajo y no tiene una experiencia previa o una formación, no es lo mismo trabajar en una oficina, a puertas cerradas, y trabajar con estas problemáticas. Estas problemáticas, como está demostrado en las estadísticas, se lleva vidas, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, dudar de las resoluciones que tenemos que tomar, no podemos detenernos a pensar y analizar mucho y tomarnos un tiempo para poder resolver esta situación. Las respuestas tienen que estar inmediatas, digamos. La comisaría tiene que tomar las denuncias en el momento que llega la persona. Sea como sea, digo, el análisis será después en la justicia. Pero la comisaría tiene el deber de tomar esa denuncia, sea de una mujer, sea de una niña, sea, digo, de un varón, ¿no? Digo, porque a veces nosotras pensamos siempre en las mujeres, pero digo, cualquiera que llegue a una comisaría va a hacer una denuncia, se debe tomar esa denuncia. Después se verá si esa denuncia puede ser archivada, pueden pasar muchísimas cosas con esa denuncia, pero la obligación es tomarla la denuncia. Y ahí se abren los mecanismos de defensa para esa persona. Si no, nosotros estamos diciendo que tenemos los recursos, pero depende. Depende cuándo vas, depende cómo lo decís, porque también, digamos, tomar la iniciativa de hacer una denuncia requiere un camino a veces muy largo y cuesta mucho llegar a hacer una denuncia. Y si te encontrás con un obstáculo, es muy probable que no vuelvas. No te encontrás con una formación, con un profesional que te pueda acompañar, no vas a volver a intentarlo, ¿no? Y volvés con el agresor y vuelven estos ciclos y círculos de la violencia tan difíciles de romper cuando uno está solo. Yo tengo una pregunta para las psicólogas del equipo, no sé quién me lo quiere contestar, pero realmente es frustrante para quienes estamos poniendo este tema sobre la mesa, me imagino que a ustedes les atraviesa de la misma manera, y estamos haciendo una campaña de concientización para que las mujeres se animen a pedir ayuda y se animen a denunciar, que una vez que lo hacen, reciban esta respuesta, ¿no? Entonces, mi pregunta es, esta chica evidentemente estaba pidiendo ayuda, de hecho circulan ya los audios que le mandaba su amiga, los chats, estaba desesperada y no sabía ya cómo ser ayudada. En casos en los que se percibe que una víctima está, digo, fuera de Construyendo, ¿no? Porque ustedes acá están abocadas precisamente a estos casos, pero en casos particulares de consultorio en los que se percibe que una víctima está teniendo este tipo de situación de hostigamiento y no está recibiendo ayuda, ¿ustedes pueden actuar, deben actuar? ¿Cómo sucede eso? Sí, digamos que nuestro código de ética nos permite, con cualquier paciente que está en riesgo de vida por él mismo o por una causa externa, nosotros podemos levantar ahí el secreto profesional y realizar nosotros la denuncia, incluso. La denuncia lo que haya, o la intervención que haya que hacer, ¿no? Eso, bueno, sería una falta de ética que nosotros no lo hagamos. De todas maneras, el caso siempre de la denuncia es muy complejo porque también es una instancia en donde, digamos, que la víctima tiene que tener
cierta fortaleza para poder sostenerla, porque también está que uno puede hacer esta denuncia, ¿no? Porque alguien está en riesgo y la persona, como está muy vulnerable, no la pueda sostener y la levante. Entonces, bueno, es un camino que hay que acompañar, sobre todo para que la propia víctima pueda tomar la decisión por sí misma. Así incluso uno la acompañe físicamente, pero que sea la víctima quien la pueda hacer. En casos extremos las hace, obviamente, ante el riesgo de vida. Después estaba escuchando un poco también lo que hablaba Rocío, lo que decías vos en un principio. Me parece que este caso conmovió así más mediáticamente porque deja visibilizada un montón de resortes que hacen que este patriarcado siga tan instalado, ¿no? Después de tantos siglos. Creo que muestra mecanismos como instituciones que sostienen este patriarcado. En la complicidad, ¿no? Sea porque, bueno, esta vez tocó a la institución policial, en otros casos toca a la justicia, pero siempre hay, digamos, cómplices para que estos femicidios, que es el caso más extremo, pero en sí la violencia machista, siga siendo ejercida impunemente y cotidianamente hacia cualquier persona, sea mujer o sea de alguna diversidad sexual, ¿no? Como que está muy instalada. Entonces, esto quedó muy visibilizado en este caso. Por eso quizás la reacción, ¿no? De hecho, el miedo de Úrsula a denunciar, y lo dice muy claro en el audio, es que precisamente él, como ex policía, tiene un montón de contactos y demás, y a la represión, porque la tenía amenazada por esto, ¿no? Entonces, si quienes nos tienen que proteger son el peligro, en realidad, estamos complicados. Lo que me parece es que también está muy instalado el discurso de que se queda porque le gusta una mujer, ¿no? Entonces, pareciera ser que las que llegan a este extremo de violencia, que es la muerte, un femicidio, es porque de alguna manera se quedaron y no pudieron pedir ayuda. Y lo de Úrsula muestra claramente que fue todo lo contrario. Hizo 18 denuncias, una chica de 18 años. Hay que sostener esto, porque obviamente las denuncias, por lo visto, no tenían demasiado eco y ella volvía y volvía. Estaba pidiendo claramente ayuda a sus amigas. Hizo todo lo que se supone que tiene que hacer una mujer, en este caso, para salir de un círculo de violencia. Y no pudo. Creo que eso es lo que conmueve bastante, en este caso, a todos. Totalmente. Y la verdad es que es también desesperante, como familia, como amigos, yo escuchaba a los padres, Graciela, decir de que ellos se enteraron tarde, ¿no? Que no sabían antes, que si no hubiesen actuado. Y siempre estamos tratando de inculcarle a los padres el estar atentos a estas relaciones, pero evidentemente no es tan fácil detectar que los hijos están en una situación de peligro. No es fácil, seguro, y porque además hay un montón de recursos que hacen que la víctima esconda lo que le pasa, porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, porque está más vulnerable, y entonces esconde esto que pasa y no pide ayuda. Y los padres a veces no se dan cuenta. También hay algo, a Marcela hablaba del patriarcado y está tan instalado que a veces los mismos padres no se dan cuenta porque romantizan este excesivo cuidado o este excesivo control que ejerce el violento sobre su hija. A nosotras nos ha pasado, seguro, y quién no ha escuchado que una madre diga, no sabes lo contenta que estoy, tiene un novio buenísimo, la cuida, hasta le mira la ropa, no le gusta que ande con escote, le vigila a las amigas, lo ven como un exceso de amor. Eso es cultural, lamentablemente, bueno, eso se consideraba amor un tiempo atrás, ¿no? Eso se consideraba y se sigue considerando un exceso, como si fuera un plus. Me cuida más, más me quiere, en realidad me está controlando. Por eso nosotras pensamos, bueno, lo digo yo, pero sé que las chicas lo piensan también, que por más leyes, por más recursos del Estado que se pongan, lo que hay que cambiar son las cabezas. Esto es cultural y es una cultura milenaria donde al hombre se le atribuye el poder y el poder de decidir sobre la libertad y hasta sobre la propia vida, que se lleva puesta una vida y una sociedad que de alguna manera cómplice queda callada avalando todo esto. Todas sabemos, porque seguro todas sabemos, que hay políticos,
que hay funcionarios, que hay jueces, policías, que son violentos. Y en alguna manera, en alguna medida, nos quedamos callados, porque capaz que podríamos hacer algo, pero ¿con qué recursos contamos para después, si hacemos algo, no tener consecuencias? Por ahí sabemos que alguien está a cargo de un lugar o de un espacio y es violento y violenta a las mujeres que están trabajando para él y nadie dice nada. Porque si salimos todas y decimos, por ahí después toman represalias contra nosotras. Entonces todas me parece que en algún momento tuvimos algún jefe que algo pasó o algún compañero de trabajo que fue violento con nosotros, con una compañera. Y terminás callada, no denunciamos, no denunciamos lo suficiente. Esto viene a colación de esto que dice Marcela, el patriarcado es tan fuerte y tan instalado, sí. Y desde que se inició el mundo, porque desde la primera mujer, que es la culpable de todos los males del mundo, ¿no? Graciela, perdóname que te interrumpa, pero realmente es un tema delicado al que le queremos seguir dando un poquito más de tiempo en el programa, pero tengo que hacer una pequeña tanda publicitaria, así que si me lo permiten, vamos a una pequeña pausa y regresamos tratando este tema con las chicas de Construyendo y vuelven las clases. Aparentemente esperamos que así sea y que se puedan sostener, así que para esta vuelta al cole, si estás pensando en rearmar un poco el kit de útiles de los chicos, yo te recomiendo que pases por Mega Shop Express, que se adapta a las circunstancias y arma un montón de ofertas y de combos increíbles para el regreso a la escuela. Regresamos con más charlas de café, estamos ya en la última parte del programa y para quienes se estén sumando a la pantalla, en este momento les contamos que estamos con el equipo interdisciplinario de Construyendo. Las vinimos a visitar un poco para poner sobre la mesa la temática de violencia de género. Bueno, un año que arranca con más femicidios que días, ¿no? Que van más de 40 femicidios en lo que va del 2021 y que el último, el de Úrsula, nos ha conmovido a todos por completo. Por su edad, por el contexto y las circunstancias en las que se dio, pero queríamos destacar que a pesar de que Úrsula tenía 18 años, la violencia de género no distingue edades, me parece que tampoco clases sociales, ¿verdad, Graciela? Sí, esto como para derribar un poco mitos y prejuicios, es importante contar que no distingue ni clases sociales, ni edad, ni atraviesa todos los estratos económicos y culturales también. Uh-huh. Esto es importante porque uno tiene el prejuicio de que la mujer víctima de violencia es una pobre mujer inculta o ama de casa que está metida adentro, pero en realidad la mujer violentada puede ser una profesional, una abogada o una médica, una docente o una ama de casa. Y también está el mito o el prejuicio de que el violento es un enfermo, es adicto, es borracho, o esto de que él es bueno, pero cuando toma, él es violento, cuando toma se libera. Pero tampoco es un pobre hombre inculto, borracho. El violento puede ser un juez, puede ser un policía, como vimos ahora. Un aparentemente exitoso también. Puede ser un hombre aparentemente exitoso. Tenemos el caso de Farré, ¿se acuerdan? El que mató a puñaladas a su mujer en el country. Neus. Muchos casos de country. Neus, que vimos hace poco. Son grandes empresarios, pero esos casos encima ni siquiera llega, claro, son mucho más complicados que lleguen a la luz, que se llegue a saber, porque hay además un montón hay una complicidad mucho mayor en el silencio que guardan, porque son gente poderosa, porque, bueno, imponen un poco el miedo. Uh-huh. Así que el violento puede ser cualquiera, desde un trabajador rural hasta un gran profesional o un empresario. Y la mujer violentada, también hay mujeres que son exitosas, aparentemente no les podría pasar esto, y lo viven igual, y lo viven en silencio. Pueden ser chicas jóvenes, pueden ser de mediana edad, y también vemos que llegan a Construyendo mujeres muy grandes y que tienen 70 años y nos dicen, bueno, en realidad yo hace 50 que estoy con él, y 50 años ha sido así. Vienen como para que la acompañemos, pero ya no son capaces de tomar una decisión. Así que, bueno, sí, tanto estas dos cosas, ¿no? Mujeres cualquiera y hombres también. Uh-huh.
Es importante también que pongamos el foco en la prevención en los varones, que las mamás nos preocupamos para que nuestras chicas, nuestras hijas, estén bien y no les pase, pero no sé cuántas nos preguntamos o pensamos que mi hijo no sea el que hace. Vi tantas frases que pasaron por las redes durante todos estos días, que ojalá siga, porque también quiero decir que esto ahora está en todos los medios, pero lamentablemente va a pasar porque así funciona el mundo de las noticias, porque tampoco nosotros vamos a poder en todos los programas estar hablando de este tema, pero el compromiso, por eso lo ponemos sobre la mesa, es de todos como sociedad, para que Úrsula no sea olvidada, para que no se recuerde dentro de un año cuando se cumpla el aniversario del femicidio, ¿sí? Entonces acá lo clave es la prevención, y decía a propósito de esto, la frase: todos tenemos una amiga violentada, pero nadie tiene un amigo violento, no dan las cuentas, ¿no? Entonces, esto, hacernos cargo también como familia. Y en esto de la prevención, Vanessa, me parece que, como decía Rocío al comienzo, falta un montón en formación en todas las instancias, ¿no? De ayuda para que no suceda lo que sucedió con Úrsula, de no tomarle la denuncia a la familia porque era fin de semana. Sí, exactamente. A ver, nosotros vemos que el patriarcado es algo histórico y lo tenemos desde toda la vida, pero por lo menos lo estamos cuestionando y por lo menos tenemos también la necesidad de replantearnos las cosas, de intentar hacer algo diferente y de que se empiece a desterrar esto, ¿no? Entonces también es importante que tengamos en cuenta de que es necesario instituciones, es necesario la ley de emergencia, son necesarios los recursos y también la formación. Porque tener espacios pero sin gente formada no sirve tampoco. A ver, todos empezamos en algún momento sin tener formación, pero lo fuimos haciendo. Si estamos en este lugar lo hacemos con una formación constante, porque siempre tenemos cosas nuevas para aprender, ¿no? Lo bueno es que nosotros decimos que acá en Tres Arroyos contamos con un montón de recursos que en otros lugares no los tienen. Entonces, por ahí está bueno para aprovecharlo, o en el caso de que a una chica le pase esto de a Úrsula, de que no le tome una denuncia, o que tiene alguna duda, o que no sabe qué hacer, hay muchas instituciones que estamos para ayudarles. Uh-huh. Que si no le toman una denuncia nos pueden llamar, de que si no tuvieron una respuesta o una duda, por ahí no es la respuesta, pero sí buscarle la forma a qué es lo que ella necesita o qué contención necesita. Es importante su círculo de contención, ya sea familiar o amigos, para que puedan salir adelante, pero también necesita de las instituciones, que sepa que estamos y que si es necesario nos pueden llamar, pueden acercarse. Hoy en día volvimos a la presencialidad, por suerte, entonces estamos para ayudarlas. Como siempre decimos, ojalá no tuviesen que existir instituciones como esto, pero gracias a Dios que tenemos entidades como Construyendo, Entre Arroyos, que trabajan, me imagino, también a nivel regional, con gente que se acerca de la zona del partido, y por eso queremos reforzar este mensaje que dice Vane, de que las chicas, o la mujer, o también el contexto, porque pueden venir amigos, varones que tienen a una amiga en esta situación, se acerquen. ¿Y cómo lo pueden hacer, Rocío? Bueno, nosotras estamos funcionando, como decía Vero, que estamos los jueves. Por ahora estamos trabajando de 3 de la tarde, no, perdón, desde las 4 de la tarde a las 7 de la tarde. Y tenemos el celular, que es de consulta, que es el 1555-5583. Y por ahí, cuando para ir reforzando y pensando y cerrar, pensaba en esto de que siempre ponemos la mirada también en la mujer, que es la que está vulnerada, pero también esto incluye a la otra parte, que también se tiene que trabajar, que también tenemos que mirarla, porque por más que nosotros nos fortalezcamos como mujeres y nos empoderemos, si de alguna manera no se trabaja con estos agresores, con estos violentos y con estos asesinos, la realidad es que por más empoderadas que estemos nosotras, no vamos a poder terminar con este patriarcado, como decían mis compañeras. Entonces, ahora por ahí hay una mirada un poco más integral, y esa arista que faltaba, que era la mirada hacia estas personas, digo, la mirada en lo que sea, en esto, en un grupo que se acompañe, en una intervención judicial, en lo que sea, pero que se ponga el foco ahí, porque si no siempre estamos pensando también en que solamente, ¿no?, protegiendo y empoderando nosotros a una parte, solucionamos, pero el violento va a reincidir con otra mujer y va a buscar a otra. Hay que ir a la raíz, digamos, ¿no?
hay que trabajar sobre ese punto también, porque a nosotros nos ha pasado que trabajamos con diferentes mujeres y todas cuando vemos, por ahí son del mismo agresor. Entonces, por ahí pasa tiempo, por ahí no. Y bueno, nada, esto es como también para pensar y para reflexionar un poco en estos agresores que tenemos. Sí. Y como sociedad, no esperar a que aparezca otra Úrsula, claro, para poner este tema sobre la mesa de nuevo. Lamentablemente este tema va a pasar de ser trending topic en las redes y demás, porque así es la vida, porque así es la voracidad de la noticia, y queda en nosotros seguir ocupándonos de esto y en la prevención, en que no se vaya otra vida para que nos ocupemos de esto, y en que a vos, si sos mujer, no esperes a que te toque a vos o que le toque una amiga de tu entorno, y en que a vos, si sos varón, no esperes a que le toque una mujer de tu vida, porque sos hermano, sos amigo, sos padre, y no estamos exentos a que nos pase. Y tal vez estás ignorando, como estaban ignorando los padres de Úrsula, que tu hija está en una situación de violencia. Entonces, es urgente que, exacto, como sociedad tomemos las riendas. En, exacto, este caso. Creo que es fundamental, y sos muy clara en lo que decís, Carla. Acá hay un compromiso, lo hablábamos antes de dar la nota, el compromiso de que uno se involucre. Digo, esto también hablando un poquito también de los mitos o prejuicios de decir yo no me meto porque después vuelvo. Digo, siempre es tanto para, vuelvo a lo mismo, para quien es violento como para quien está desprotegido, una red de contención sirve. Sirve porque en realidad no están solos, porque lo peor que puede pasar es sentirse sola. Entonces, esto digo, decir, pero ¿para qué la voy a acompañar a hacer la denuncia si después la levanta, ¿no? O ¿para qué va a ir si después vuelve con él? Bueno, no importa, digo, ¿no? Sabemos que está en riesgo, no sabemos cuál es el límite de la otra parte, sino, digamos, si vemos las noticias nos damos cuenta que los límites nunca los podemos saber. Bueno, y como para ir cerrando también, si tenés dudas de que estás en una situación de violencia, porque digo, detectarla a tiempo, de nuevo, a veces hay gestos, como hablábamos antes de comenzar la nota, que el violento no empieza con una piña en la primera cita, ¿no? Hay muchas violencias sutiles que se dan antes de llegar a lo que pasó con Úrsula. Entonces, sin miedo, acercarse a una consulta, para eso están las psicólogas, la doctora, las asistentes aquí, todo este equipo genial, y que cuentan con total confidencia. También vamos a reforzar eso porque sabemos que sobre todo en una ciudad chica como la nuestra, el miedo a que esto se viralice actúa también. Claro que sí, nosotras mantenemos la confidencialidad. De hecho, nosotras cuando llegan las mujeres acá, la atención que nosotros hacemos, generalmente quedan unas fichas registradas. Solamente, como hoy por ahí hablaba Marcela, lo que hacemos es, cuando nos piden un informe, por ahí es un caso que está judicializado o tal vez sea en el juez de familia o en lo penal, presentar los informes a pedido de la justicia, pero si no, por supuesto que es totalmente confidencial. Bueno, chicas, me quedé sin tiempo, pero muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a vos. Perfecto. Bueno, gracias por acá también, y la verdad que queríamos, se nos fue el programa, pero queríamos poner este tema sobre la mesa. Muchísimas gracias a Construyendo, y aprovechemos que tenemos instituciones como esta trabajando para protegernos, para aprovecharlas y para trabajar en la prevención, y comprometámonos como sociedad. Los despido, los invito antes a que nos sigan en nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver el programa. Nos reencontramos la próxima. Hasta luego. Audio Jungle.